Buenas tardes para todos y todas desde donde nos acompañen el día de hoy. Es un gusto y un gran honor abrir este ciclo de conferencias tituladas África y América Latina, desafíos y soluciones en común, que además es el, cierre de oro de este año de diálogos a la. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle muy especial a Ricardo Benítez, no solo por haber sido el gestor integral de este ciclo, sino por todo el apoyo integral que ha brindado a Diálogos Alada durante este año. Realmente desde la red yo creo que estamos inmensamente agradecidos por tu generosidad, Ricardo, en el apoyo no solo académico, sino moral, que a veces nos has brindado cuando ya decimos como no podemos más. Siempre está Ricardo, no, vamos, adelante. Entonces, agradecerte, porque creo que son experiencias valiosas, más allá de lo académico, en tu calidad personal y profesional. Hoy abrimos con una sesión que está titulada como Asuntos Políticos, en los cuales vamos a tener temas de comercio, recursos, inserción, organismos regionales y diplomacia internacional. Y nos acompañan Ricardo Benítez, María Jorgelina Jiménez y Agustín Alonso. Agradecer al Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, quienes se integran de manera generosa a este ciclo. Y quisiera darle la palabra a Ricardo para que nos cuente un poco una introducción general y también escuchar a Agustín Alonso y a Ignacio Sarmiento con un poco en general lo que vamos a tener en estos 3 días de ciclo de África, América Latina. Entonces, Ricardo, tienes el uso de la palabra. Bienvenidos y bienvenidas todos y estamos muy entusiasmados y muy atentos a escuchar todos estos aportes que tendremos durante este ciclo. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo titulado África y América Latina, Desafíos y Soluciones en Común, un ciclo de tres eventos que ha sido organizado entre el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y ALADA Internacional. El CEPI ya lleva su tercer año de existencia y la verdad que ha sido un centro que ha empezado a dar muchísimos frutos. Entre ellos fue la creación de áreas de investigación que buscan generar una nueva visión de fenómenos internacionales desde dos grandes ramas, áreas temáticas de fenomenologías internacionales y áreas geográficas. En este ciclo vamos a poder ver un poco el trabajo mancomunado de estas áreas de investigación, donde complementamos el trabajo de dos áreas geográficas, el área Explorando África y el área de Américas, que la responsable es la Universidad Agustín Alonso, y dos áreas temáticas, las cuales eran el área de cambio climático y el área de movilidad humana, el cual en el día de hoy el responsable del área, Ignacio Sarmiento, se encuentra con nosotros. En esta ocasión lo que buscamos hacer fue pensar, no un análisis sobre América Latina en África o de África en América Latina, sino pensarlos en común y en conjunto de una forma holística. Entendemos que en un mundo en constante cambio, las modificaciones del sistema internacional hacen que las desigualdades se comiencen a estructurar de una manera muy peculiar. Y en ese sentido, América Latina como región y África como continente, entendemos que tienen ciertos desafíos internacionales en común, que vamos a mencionarlos a lo largo de este ciclo y a trabajarlos en distintos casos, y que por lo tanto, pensar estos problemas de forma mancomunada nos puede llevar a entender soluciones en común para el futuro que nos deviene para nosotros. En este sentido, ahora me gustaría justamente darles la palabra a la licenciada Agustina Alonso, que es la responsable del área de América, quien nos va a contar un poco sobre cómo es la visión del área de estudios de América y posteriormente el área de movilidad humana, para luego posteriormente empezar a trabajar este ciclo de África, América Latina, desafíos y soluciones en común. Agustina, te doy la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestros países hermanos de Latinoamérica, ¿por qué no?, de todo el mundo. Les agradezco mucho la invitación. Es un placer para mí estar hoy presente como la coordinadora del área de investigación de América dentro del Centro de Estudios de Política Internacional. Como Ricardo mencionaba, somos de la Universidad de Buenos Aires, este centro, pero especialmente el área de América. Les cuento un poco del área de la cual soy parte.
Tenemos integrantes de muchos países de Latinoamérica, tenemos integrantes de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, por supuesto, de Argentina, y estos tres encuentros significaron para nosotros y significan para nosotros un gran desafío porque tenemos todavía una deuda pendiente con el estudio exhaustivo y comparativo de nuestra región con la región africana. Así que cuando Ricardo nos invitó a participar, no lo dudamos ni un segundo, y también en poner nuestro compromiso en seguir fortaleciendo esta relación entre estas dos regiones y en los estudios de estas dos regiones. Les cuento muy brevemente de nuestra área. Somos un grupo de investigadores en instancia de posgrados, de maestrías, de doctorados, incluso exdiplomáticos de distintos países de América Latina, que investigamos de manera cualitativa los principales acontecimientos de nuestra región, desde la rama de las relaciones internacionales, la integración regional y el desarrollo, la cooperación internacional, la migración, la movilidad humana, los recursos naturales y la política exterior de cada uno de nuestros países. También nos abocamos con temas de coyuntura, como por ejemplo las elecciones. Y bueno, somos un área que viene trabajando, empezó este año a trabajar, así que vamos a sacar un documento a fin de año con nuestros avances de investigación. Eso es todo por mi parte, espero de corazón que disfruten los tres encuentros que nos quedan, que tenemos por delante, y quedo a su entera disposición para lo que necesiten. Gracias, Ricardo, y le paso la palabra a mi colega Ignacio. Gracias, Agustina. Bueno, nuevamente agradecer a Ricardo y a Lada por la invitación. Como también mencionaba Ricardo, soy el coordinador del área de movilidad humana del CEPI. Y contarles un poco quiénes somos, brevemente al menos. Tenemos presencia en Bolivia, en Chile, Estados Unidos y algunos países de Europa. Estamos tratando de llegar también a algunos países también africanos. Muchos y muchas colegas son politólogos, politólogas, sociólogos, sociólogas, internacionalistas y abogados internacionalistas, abogados especializados en derecho internacional público. Tienen experiencia ya, la mayoría, en el caso igual que Agustina, con posgrados o experiencia así laboral en la gestión pública o en proyectos que tengan que ver con la movilidad humana. En mi caso particular, ya llevo muchos años en la administración pública, justamente en esos proyectos. Y específicamente el día de hoy, para no tampoco ocupar mucho tiempo, mejor dicho, en estas sesiones que vamos a tener a continuación, vamos a ver tres series de casos, ¿sí? El primer caso se va a hacer Venezuela y Nigeria, en una clave de desplazamiento forzado de población, que es un poco lo que va a tener en común estas tres sesiones que vamos a ver el miércoles específicamente, desplazamiento forzado de población por empobrecimiento. Luego vamos a analizar dos áreas, que va a ser básicamente la área del Triángulo Norte, Centroamérica, si quieren ser un poco más amplios, y la zona de Burkina Faso, pero específicamente la zona del Sahel. Es una comparación bastante interesante también. Y en última instancia, Haití e Eritrea, desplazamiento forzado de población por, si quieren llamarlo de esa manera, caída o ruptura del Estado, ¿sí? O de la presencia del aparato estatal. Así que bueno, hecha esa breve introducción, le vuelvo a hacer la palabra a Ricardo, y bueno, nuevamente muchas gracias y buen comienzo de sesión. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, con esta introducción hemos querido presentarnos un poco, y con todo este bagaje y más que aún no hemos justamente podido presentar, vamos a tratar de ofrecerles este ciclo donde vamos a ver asuntos políticos para introducir esta visión de tráfico en América Latina, un tema muy recurrente para el día de mañana que va a ser el cambio climático y cómo el cambio climático afecta a América Latina y África desde dos claves, una ambiental y la otra también en clave de desarrollo. Y por el otro lado, lo que mencionaba justamente Ignacio, la movilidad humana, visto de manera holística a lo largo de varios casos en el continente. Para esto, comencemos con la sesión del ciclo 1 del día de hoy, que se llama justamente Asuntos Políticos. Para esta sesión en particular, le voy a comentar una serie de indicadores que los vamos a ir trabajando a lo largo de todos los trabajos, y de alguna manera nos presenta el contexto actual de la realidad y de los desafíos en común para ambos continentes.
La agenda de 2030 ya cada vez nos acercamos más y quizás a nivel internacional de alguna manera marca las metas o las ideas a las cuales los estados, principalmente los estados en desarrollo, han tratado de llegar. Y creo que con la pandemia del COVID-19 y un poco con los nuevos debates sobre el cambio climático, y si bien sí estamos sintiendo el cambio climático cada vez más en nuestros lugares del planeta, la Agenda 2030 comienza a mostrar, desde mi punto de vista, una importancia más importante y al mismo tiempo una lectura de que no la estamos quizás logrando alcanzar del modo que se pretendía. Sin embargo, la mayoría de todos estos temas de alguna manera abordan y abarcan el contexto real de África y de América Latina. Y como digo, los vamos a ir viendo a continuación, pero tenemos cuestiones como la pobreza, el hambre, el bienestar de las personas, la educación, la igualdad de género, un asunto que al CEPI le coloca muchísima importancia y que vamos a hacer varios de los trabajos en lectura de género, no en mucha profundidad por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a tratar de dar algunos tips como para poder potenciar investigaciones. Una realidad que vamos a tener tiene que ver con el agua y la sanidad, un recurso cada vez más importante, el uso de energías renovables, trabajo, igualdad, o sea, todo lo que más o menos conocemos en la agenda se va a ir tratando de manera holística en cada uno de los tratados a lo largo del ciclo. Lo siguiente, y para ir profundizando un poco más, tiene que ver con la posición internacional. Es decir, cuando hablamos del sistema internacional, ¿en qué lugar ocupa América Latina y el continente africano? En este sentido, encontré un detalle muy interesante del Banco Mundial, se llama los indicadores de estadísticas de la performance de los estados, y en particular, más allá de que Banco Mundial puede tener algunas connotaciones para algunos quizás no muy legítimas, pero es muy interesante los indicadores que colocan, y es lo que comparto atrás. Tienen casi 22 indicadores que abarcan cuestiones de la sociedad, lo económico y lo político, y en ese sentido, de alguna manera, el ranking tiene un acceso a un montón de fuentes que le dan, de alguna manera, cierta legitimidad, por lo menos como punto de referencia. Lo importante de marcar acá es de que, en general, cosa que sabemos, América del Norte y quizás Europa Occidental se encuentran entre las regiones más desarrolladas, y América Latina y África, y quizás con algunas diferencias, estarían en un eslabón un poco más abajo en lo que debería ser el sistema internacional. La realidad es que lo que queremos marcar es de que en un contexto internacional en constante cambio, nuestras dos regiones son más vulnerables a afectaciones internacionales de las cuales no tienen control. Por ejemplo, el cambio climático. Sufrimos más los efectos del cambio climático y somos de los que menos gases emitimos, aunque desde luego con una lectura un poco crítica vamos a ver que también nuestro entendimiento del cambio climático y de alguna manera la concepción de cambio que hacemos afecta también esta modificación sustancial del medio ambiente y que por lo tanto tener un poco ese sentimiento autorreflexivo nos permitirá tomar políticas en común más eficientes. Con respecto a la clasificación económica, muchos de los datos que se van a ver tienen que ver con los países de bajos ingresos, ingresos medios, altos ingresos y ingresos elevados, ¿sí? Y en este sentido también son muchas de las referencias, principalmente de carácter económico, las sacan del Banco Mundial, entonces fue obtener una fuente y tratar de marcar en qué línea entendemos nosotros los países de bajos ingresos medios superiores y altos ingresos. En este sentido lo que podemos ver es que quizás entre el continente africano y América Latina sí hay una diferencia sustancial en términos de ingresos, sin embargo algunas regiones del sudeste asiático no se encuentran tan alejadas, pero lo importante y en el enfoque que tenemos es que en el caso de los ingresos el continente africano sí se encuentra en una desventaja importante con respecto a nuestra región, y eso de alguna manera puede indicar de que habría algunas políticas o elementos que sean históricos o coyunturales que hemos realizado en nuestra región que eventualmente puedan servir al continente africano para tener alguna guía sobre cómo avanzar. También existen algunos casos de cuidado, tenemos algunos indicadores como es Bolivia o Venezuela o principalmente el Triángulo Norte que pueden ver aquí, que trabajaremos bien en la sección número 3, donde los índices económicos no son tan promisorios y que eventualmente generan ciertas fenomenologías internacionales, como la migración o afectada tanto por la inseguridad alimentaria como también por el cambio climático, que afectan a la región y que eventualmente necesitan de una visión mancomunada, por lo menos a nivel regional, y que también desde el continente africano encontraremos socios que padecen o que de alguna manera deben enfrentar lo mismo. Entonces, la mejor palabra.
Respecto a la movilidad humana, hay algo que me gustaría dejar aclarado y lo dicen los datos. Cuando hablamos de movilidad humana, los medios de comunicación nos muestran las grandes caravanas centroamericanas tratando de llegar a Estados Unidos, los balseros en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Y es verdad, o sea, quizás somos regiones donde la movilidad humana es una constante, es latente. Pero generalmente hay dos características particulares de la movilidad humana. No siempre va de una región, o sea, con menores ingresos a una mayor, como puede ser, digamos, la frontera África-Europa o Centroamérica-Estados Unidos, sino que también muchas veces esta movilidad se da en carácter intrarregional. Por el otro lado, estos son algunos detalles como para poner en contexto el ámbito de la movilidad humana, que posteriormente, desde luego, Ignacio podrá ampliarnos un poco más. Pero con estos datos sacados del reporte de Migración Mundial 2020, más o menos obtuvimos que 281 millones de personas movilizadas en este momento se encuentran en el planeta. Casi el 3,6% de la población mundial. Y para ponerlos en contexto, imagínense un mapa del mundo y agarren toda la población de Indonesia, que es uno de los países más poblados del planeta, y toda la población de Indonesia estaría prácticamente fuera del mapa, repartida por el globo. En desplazamiento tendríamos que los migrantes económicos, ¿sí? Que son una de las subcategorías de migración, se decían 158 millones, aproximadamente la población de Rusia, y le sumamos Ruanda. En cuanto a desplazados, aproximadamente 68.5 millones, es casi toda la población del Reino Unido. Y en cuanto a los refugiados, ¿sí? 25.5 millones, casi la población de Australia. Esto es importante demarcarlo porque a lo largo del trabajo veremos que cuando hablamos de movilidad humana no hablamos de un único elemento holístico, sino que hay distintos tipos de clasificación. A su vez, acá lo que podemos ver es que tanto África como América Latina, en términos totales de recepción de migraciones, no se encuentran entre las prioritarias, comparadas quizás con las de Asia, Europa o América del Norte. Respecto a género, hay algo que es importante remarcar. Tanto África como América se encontrarían entre las zonas geográficas donde la violencia de género es masiva, ¿sí? Tiene los peores índices. Si bien en esta primera línea se puede ver que América es menor que el caso de Asia, ¿sí? Hablamos de 8.000 víctimas sobre 20.000 en el caso del estudio de homicidios globales de Naciones Unidas de 2019, si lo graficamos en base a la población, dado que la población de América es menor, el índice se vuelve más considerable. Y por lo tanto, África y América, en términos de per cápita, son las regiones que mayor violencia de género y por lo menos homicidios, especialmente contra mujeres, presentan, y es algo a que debemos considerar. Respecto a la criminalidad organizada, y siguiendo con el asunto de violencia, y esto lo vamos a ver también en la sección número 3, la tasa de homicidios por índice por población vuelve a marcar lo mismo. Si bien África y América se encontrarían entre las regiones con mayor índice de homicidios a nivel global, cuando lo vinculamos a nivel poblacional, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, nos encontramos que América es la región más violenta a nivel global. Y esto no es un detalle no menor. Para asuntos como la seguridad, la criminalidad organizada, nuestras dos regiones tienen un desafío importante que compartir y que de alguna manera, enfrentar, mejor dicho, a diferencia de otras regiones, y esto de alguna manera es parte del trabajo que queremos presentar, verlo de manera comparada y observar cuáles son estos desafíos en común. El otro tiene que ver con el cambio climático, no voy a dejar mucho acá porque tenemos un ciclo completamente dedicado a esto. Pero hay una particularidad. Nuestros países, tanto África va a ser uno de los continentes con mayor población en los próximos 10 años, y América Latina es un continente donde el sector agrícola es uno de los más predominantes en muchos aspectos, sea al mercado interno o al mercado externo. El cambio climático afecta exclusivamente a la producción agrícola, y en este sentido lo que podemos ver en el mapa más de abajo es que las pérdidas potenciales por grupos, por países de bajos ingresos, debido a las altas temperaturas y que la gente no puede estar en el campo produciendo, afectan específicamente a la agricultura y a la construcción en un menor nivel. Pero las pérdidas por agricultura exceden entre los 6 y casi el 10% de los PBI generales. Y eso es una pérdida enorme para países en desarrollo, por ejemplo, en el caso de América Latina. Así que cuando se piensa en pasar el cambio climático, las políticas de desarrollo de los próximos 20 años, pensadas en la venta de commodities, en la exportación de la frontera agrícola con respecto a la soja, aumentar la deforestación, habría que tener este dato en cuenta. Aunque sigamos
deforestando y produciendo más alimentos, es muy probable que nuestra capacidad de producirlo sea menor y por lo tanto no estaríamos ni obteniendo las ganancias y seguiríamos afectando el medio ambiente en el cual vivimos. Lo mismo para el caso africano. Con respecto a la gobernabilidad, detalle simplemente, este es el índice de estados frágiles de la Fundación para la Paz, y ellos generan un mapeo a lo largo de los años. En el caso de 2020 muestran que en el caso de América Latina y el continente africano encontraríamos los índices de estados más frágiles de modo general. Y esto de alguna manera tiene que ver con cuáles son los actores que van a generar estas políticas de desarrollo, y quizás nos encontramos con los estados que requieren un poco más de trabajo en saneamiento, como cuestiones de corrupción, políticas públicas, accountability vertical y horizontal, y quizás una participación no solamente más activa, sino mucho más consciente de nuestra sociedad civil. Por una cuestión de tiempo, continuaremos ahora con lo que tiene que ver con las vinculaciones comerciales entre nuestros continentes, principalmente entre América Latina y África. Respecto a la participación global, obteniendo estos datos, tengo un dato de fuente y un dato obtenido por mi propio estudio de los datos de la Organización Mundial de Comercio, y aproximadamente la participación en el intercambio de mercancías por valor a nivel global, y esto tiene que ser, podemos vender un montón de elementos, pero ¿cuánto valen comparado con lo que venden otros países? Esta es un poco la idea de la medida, es bastante periférica o residual, por decirlo de algún modo. Hablamos de aproximadamente el 5% del comercio global. Es un dato que obtuve yo, quizás pensé que no era muy bueno, pero después lo busqué por otros datos más y más o menos me indica más lo mismo. Tenemos acá la posición de América Latina y por el otro lado la posición de África comparada con la del resto del mundo. Por otro lado, la potencialidad. Cuando hablamos de comercio, generalmente hablamos de población. Cuando hablamos de población, hablamos de gente que puede comprar, trabajar y de alguna manera ser parte de la maquinaria productiva. En este sentido, África tiene una diferencia sustancial con América Latina. Probablemente en los próximos años se va a convertir en la segunda región más importante, o mejor, en el segundo continente más importante a nivel global en términos poblacionales. Y esto es una nota para las academias internacionales que generalmente cuando analizan en sus cátedras o en sus trabajos el mundo, el análisis global, la importancia de analizar África es crucial. Vamos, si estamos con todos los estudios colocados solamente en China o en Asia, y no dejamos, y dejamos de lado que sean los estudios africanos, nos encontramos con la potencialidad de dejar de lado la afectación internacional de casi 1.3 billones de personas, que es mucho. Sin hablar de que estaríamos hablando de más de unas 50 estados que trabajan en Naciones Unidas, que votan en la Asamblea y que de hecho tienen una influencia importante. Por lo tanto, tomar esta visión del continente africano desde un punto de vista poblacional me parece que es un elemento clave para darle más validez a los estudios africanos de acá al futuro y principalmente en América Latina. En el primer cuadro vemos un mapa obtenido de los datos que logré sacar de Naciones Unidas y acá podemos ver un poco el gráfico poblacional de África con América Latina. Si bien no solamente hay dos datos a considerar, la población africana es considerablemente mayor en relación a América Latina, sino que también es exponencial, el crecimiento es exponencial y sostenido con respecto a la de nuestra región. Interacción comercial. Ahora bien, teniendo esto presente, puedo obtener estos datos del Comtrade de Naciones Unidas, donde de alguna manera marca cómo es la vinculación comercial entre ambas regiones. En este sentido, lo que vemos es que de América Latina hacia el resto del mundo tenemos un esquema de exportación más diverso, hay una mayor cantidad de productos, algunos agrícolas, algunos industriales de industrialización media, y vendemos a varias regiones. Sin embargo, lo que pueden ver en estos cuadros de acá, acá está Noráfrica y acá está el resto de África subsahariana. Es decir, de todo lo que exportamos, la posición que tiene África y el África subsahariana en nuestro esquema comercial es bastante residual. A su vez, si lo vemos desde el otro lado, esto es lo que exportaría África subsahariana en términos generales, principalmente hablamos de algunos productos energéticos y principalmente commodities, Y este es el esquema de exportación a donde se dirige. Si bien es más limitado, lo cual de alguna manera reduce sus oportunidades o aumenta su vulnerabilidad comercial, la posición de América Latina también es bastante pequeña, como se puede ver acá en este recuadro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de fomentar el vínculo comercial, tenemos que tenerlo en cuenta en esta clave. Es decir, primero pasamos de una posición muy limitada,
Y por lo tanto, nuestros esquemas de exportación, tanto de América Latina hacia África, como de África hacia América Latina, son muy dispares y hay que tomarlo en cuenta al momento de desarrollar una política de vinculación comercial eficiente. En el ciclo número 2 vamos a tener una charla muy importante sobre lo que son los recursos minerales específicamente y la importancia de ellos, pero dado que es un ciclo introductorio, quiero remarcar esto. Estamos en un cambio sustancial en el sistema internacional en los medios de producción. Ya lo dijeron a lo largo de la historia, cada vez que hay una revolución industrial, hay una revolución en las energías y hay una revolución en los materiales que se utilizan. Y generalmente, si lo vemos desde un punto de vista más politológico, esto eventualmente deviene en una carrera por los recursos y eventualmente quizás en algún conflicto. Ojalá que no suceda. No obstante, en términos de minería e industria, tanto el continente africano como América Latina poseen una gran cantidad de recursos minerales muy importantes para la industria actual. En este sentido, esto es más o menos el mapeo de los recursos que tenemos, y los que prevalecen es tanto el platino, el oro, la plata, el cobre, carbón, que a pesar de que hay una política importante en términos de energía sustentable de reducir el carbón, aún sigue siendo sustancial en muchos estados, principalmente en desarrollo, y también tenemos un recurso muy importante, que lo vamos a ver posteriormente, que tiene que ver con el litio y su importancia para el desarrollo de las nuevas tecnologías de baterías sustentables. Sin embargo, ese es el presente, y esa es la importancia que nuestras regiones tienen en cuanto a cómo funciona la industria actualmente. Ahora quiero presentarles un poco cuál es nuestro potencial para el futuro cercano, las energías renovables. Acá lo que podemos ver en el primer mapa son datos de la CEPAL, perdón, y lo que obtenemos es que en cuanto a energías renovables, las tasaciones de inversión pública en energías renovables en 2017 en América Latina colocan a Brasil, a Bolivia y a Perú entre los principales inversores en este tipo de materias. Puede ser un dato relativamente desactualizado, han pasado casi 4 años, no tuve un dato más próximo, pero puede fomentar una investigación al respecto y sería más que bienvenida poder escucharla para ver cómo ha evolucionado esta tabla. En segundo lugar, lo que tenemos es la inversión pública en energías renovables, y lo que podemos ver es que la energía eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica, al igual que la solar, se encuentran entre las principales. Respecto a la geotérmica, hay algo a destacar. Tanto la geotérmica como la hidroeléctrica utilizan el recurso del agua, y el agua es un recurso que también se utiliza extensivamente en nuestro sistema agrícola, y que también de alguna manera forma parte de nuestro esquema de seguridad alimentaria, y que posteriormente con el cambio climático va a ser un recurso más afectado, es uno de los recursos principalmente afectados en este sentido. Por lo tanto, también nuestro esquema de energías renovables, desde un punto de vista del cambio climático, tiene que tener en consideración estos escenarios a futuro. Por el otro lado, respecto al continente africano, también lo que observamos es de que también tienen un excelente potencial en términos de energías renovables. La energía hidroeléctrica, o por lo menos los recursos hídricos, se encuentran en la franja de África Central, de este oeste, y una pequeña franja en África Austral. Respecto a la energía solar, creo que el mapa podría ser un poco más preciso, pero tenemos una gran cantidad de extensiones en el continente africano con una mayor cantidad de energía solar, y respecto al cambio climático y el aumento de las temperaturas en las regiones africanas, que lo vamos a ver en el ciclo 2, puede generar también alguna oportunidad para algunos estados que están buscando desarrollarse en energías renovables, y quizás cambiar su esquema de producción de lo agrícola, que quizás no podría ser muy eficiente en términos de mayores temperaturas, pero quizás podés pasar a un esquema de energías renovables en esa región. Lo mismo con respecto a la energía eólica, y creo que respecto a la energía eólica, viendo lo que sucede en América Latina y viendo el potencial de desarrollo en el continente africano, quizás tengamos know-how, o tengamos conocimiento, o potencialidades de inversión o de cooperación mutua que pueden ser interesantes poder comenzar a explorar. Por último, para terminar con esta parte de recursos e importancias, tiene que ver con la biomasa. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque no tiene que ver ni con el cambio climático ni con la economía actual. Es la vida misma en el planeta. América Latina y el continente africano tienen las dos reservas principales de biomasa en el mundo: el Amazonas y la selva del Congo. Ambas muy afectadas por el esquema de producción agrícola, la extensión de las fronteras agrícolas, el cambio climático que tiene una doble vuelta, vulnerabilidad internacional y al mismo tiempo afectada por esta política agrícola por el otro lado, y a su vez
Hay un montón de recursos que tienen que ver con la medicina, la fauna, o sea, todo lo que deviene de los bosques primarios que los estamos perdiendo y no los estamos controlando de manera actual. Creo que no hay que hablar mucho de las políticas de Brasil en la presidencia de Jair Bolsonaro respecto a los incendios y al Amazonas han tenido una influencia mediática a nivel internacional y han demostrado un enfoque muy crítico al respecto. Y en cuanto a esta situación, el índice que traigo a colación acá a la izquierda marca lo siguiente. Brasil, que es el país que más ha deforestado en el 2020. República Democrática del Congo le sigue, Bolivia le sigue, Indonesia también, pero digamos que no está en el esquema América Latina-África, pero si dejamos de lado Indonesia y Malasia, prácticamente todo el desafío de la protección de los bosques primarios deviene en América Latina y en el continente africano. Un desafío para pensar en común y mancomunadamente, porque la protección de un recurso global recae exclusivamente en nuestros espacios regionales. Por último, y con esto me tomo 2 minutos y hago un cierre, la población joven y creativa es un elemento clave para la inserción global y las oportunidades a futuro. Es decir, tenemos una gran cantidad de población, a pesar de nuestras diferencias, pero en términos de población media, América Latina y África tienen los mejores índices. A su vez, en cuanto a escolaridad, quizás América Latina tiene un diferencial un poco más importante respecto a algunas regiones del continente africano en general, pero tenemos una población joven y emprendedora. A veces no poder insertarse en el mercado formal los lleva a aumentar el emprendedurismo, y en este sentido poder apoyar ese tipo de iniciativas nos puede generar de alguna manera un recurso futuro para crear nuevas oportunidades en un mundo en constante cambio. La cuarta revolución industrial yo creo que es un hecho, lo traigo a colación, y creo que nuestros espacios regionales tienen una oportunidad importante. Traigo a colación lo que dijo Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en un encuentro sobre el triángulo estratégico de América Latina, Europa y África. Hay temas en los que debemos estrechar nuestra cooperación entre África, América Latina y el Caribe. Uno de los más importantes es enfrentar las desigualdades de ingreso, riqueza, educación, salud y tecnología digital. Y quizás esta sea una oportunidad para empezar a explorar en conjunto. La accesibilidad a Internet es una desigualdad importante entre América Latina y el continente africano. Hay mucho para trabajar respecto al acceso a Internet en el continente africano y también, a su vez, en lo que es la obtención de energías renovables, porque digo, el Internet necesita de un esquema energético para poder tener ese tipo de acceso. Y a la derecha lo que podemos ver es que en una adaptación de un esquema en cuanto a la cuarta revolución industrial, quizás la mayoría de los países de América Latina y Sudáfrica se encuentran en una posición media entre seguidores, o sea que estamos siguiendo un poco a otros estados que vienen avanzando más en este tema, pero esto es algo que recién comienza y que aún así podemos obtener ventajas a futuro si la pensamos bien. Por último, y vamos a tener también un apartado importante de esto, tiene que ver con la diáspora de los recursos humanos. Los seres humanos somos el principal motor de cambio y también el principal motor de desarrollo y también el objeto del análisis de relaciones internacionales y de las ciencias sociales. La diáspora africana es clave en América Latina y también es clave para la Unión Africana y su política de desarrollo. Es la sexta región africana, como la denominan, y América Latina es una de las regiones que tiene la diáspora africana de las más extensas y activas. Acá lo que traigo es un dato de la CEPAL, donde podemos ver los estados que mayor cantidad de diáspora tienen, en términos porcentuales y en términos poblacionales. En términos del porcentaje de población, predomina Brasil y Haití en segundo lugar, en términos numéricos, y si me pueden corregir, entiendo que Colombia es el segundo país con afrodescendientes en el continente. Y aún así, América Latina tiene un problema importante, y es la visibilización de la diáspora afrodescendiente. No todo el mundo en los censos se puede clasificar como afrodescendiente, y no muchos estados han logrado avanzar en una visibilización más importante de la diáspora afrodescendiente en sus países. Pero esto es clave porque desde el continente africano sí lo tienen muy en claro, y están buscando potenciar esta diáspora en sus esquemas de desarrollo. Si nosotros logramos tomar una conciencia como latinoamericanos más importante de nuestra diáspora, su elemento de vinculación y todas las oportunidades que acabo de mencionar previamente, la diáspora se convierte en un motor empático y de conectividad entre nuestras regiones que es clave. Por último, y acá lo dejo marcado, un problema que tenemos es la desigualdad.
Principalmente las mujeres afrodescendientes y los hombres afrodescendientes se encuentran entre las secciones sociales más afectadas por la falta de acceso al mercado laboral. Así que en este sentido, creo que tanto para el continente africano como para nosotros, empezar a trabajar sobre la diáspora y la afrodescendencia de una manera mucho más eficiente, holística y de proyección puede ser un elemento clave en la vinculación de nuestras regiones. Educación y ciencia, políticas públicas, para diplomacia y, desde luego, cultura. Muchísimas gracias y ahora daré paso a Jorge Jiménez, que nos va a comentar sobre la sección de los organismos regionales que operan en ambas regiones. Muchísimas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla y ustedes me dicen si se escucha y además también si se ve. ¿Estamos viendo algo? Sí, ya vemos tu pantalla, la puedes de pronto ampliar. Perfecto, y te escuchamos bien, Angelina. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Va a ser un desafío después de la disertación magistral de Ricardo, pero bueno, más o menos vamos a tratar en esta sesión de charlar y de más o menos ejemplificar lo que serían los organismos regionales en materia comparada, en perspectiva comparada, tanto en el continente americano como en el continente africano, y bueno, después hacer un breve análisis y llegar a una conclusión. Bueno, antes de pasar a dar ejemplos, en el caso del continente americano y específicamente América Latina, es necesario traer a colación lo que sería la definición o qué hablamos cuando decimos organismos internacionales. Por definición podemos decir que se trata de una asociación de estados, esto es importante, que sean los estados, que se sella por medio de un tratado. Ese tratado va a ser la constitución, lo que sería la carta constitutiva de dicha asociación, y tienen una personalidad jurídica, es decir, que empieza a partir de allí ese organismo internacional a tener una existencia distinta, independiente de lo que serían los estados que la constituyen. Dentro de lo que serían las organizaciones internacionales, tenemos distintas clasificaciones. Podemos tener, de acuerdo a su alcance, de tipo internacional, lo que serían Naciones Unidas, o regionales, en el caso del continente americano, bueno, la OEA, o también podemos hablar de acuerdo a su nivel, es decir, qué grado de nivel ha alcanzado. Por ejemplo, de tipo supranacional, que es el caso por excelencia en el sistema internacional, que es el caso de la Unión Europea. Hasta el momento no se ha logrado tal nivel de organización a nivel internacional, como es el caso de la Unión Europea. Y otras de tipo intergubernamentales que, a mi modo de ver, son las que mayormente podemos observar o podemos ver en América Latina. Bueno, ahora pasando, digamos, a algunos ejemplos de lo que sería el continente americano, podemos observar que ya de por sí son hay una gran proliferación, y también teniendo en cuenta que estos organismos regionales, un poco teniendo en cuenta lo que sería la teoría de la integración, lo que sería el regionalismo, para poder entender por qué son tantos, ¿no? Y por qué coexisten tantos entre sí. Bueno, como primer ejemplo tenemos lo que sería el caso de la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es el único organismo que buscó, digamos, tuvo un proyecto de integración a nivel latinoamericano amplio, general, pero que ha dejado de existir, que luego fue reemplazado en la década del 80 por la LALC. Básicamente lo que sería la LALC ha buscado como objetivo máximo lograr una integración, o siguiendo un modelo de integración de tipo económico, ha buscado lo que sería fortalecer y acelerar el proceso de industrialización de los distintos estados que la componían, buscando que la mayor cantidad de estados que, de Latinoamérica se suscribieran, pero eso no fue un objetivo muy muy ambicioso, solamente 12 países la habían ratificado. Y además también no tuvo en cuenta lo que sería como aspectos negativos que, por un lado, si bien buscaba un desarrollo industrial, en realidad en la práctica
hubo disparidades, hubo estados que se industrializaron muchísimo más rápido, que es el caso, por ejemplo, de Argentina, quizás de Brasil, entre otros, y otros que no lograron esa industrialización tan avanzada. Es decir, hubo distancias en el desarrollo, muchas desigualdades, muchas desigualdades en torno a lo que sería su objetivo principal, que es el desarrollo económico e industrial. También buscaba más que nada lo que sería mejorar el intercambio externo, pero eso poco a poco se fue diezmando, dado que el integracionismo y los estados propios que lo conformaban se fueron cerrando entre sí. Y otra de las cosas muy importantes para tener en cuenta que llevó, digamos, a sepultar su fin, es que no hubo una dirección, es decir, si bien el objetivo estaba claro, el desarrollo económico, industrial, pero no tenía una dirección de tipo política. Pasó el tiempo, ya por la década de lo que sería del 80, 14 estados, es decir, se le sumaron dos, esos 12 que firmaron en lo que sería la LALC, firmaron una reedición, una reestructuración de lo que sería ese tratado fundacional de la LALC, donde en este caso la LADI continúa existiendo hasta el día de hoy. Es un proceso de integración, un organismo que tiene mucho éxito, por lo menos desde mi punto de vista sí, y desde lo que sería la teoría de la integración y del regionalismo. Se puede decir que lo firmaron, bueno, 14 países. También buscó lo que sería una integración de tipo económica a desarrollar, pero lo bueno es que aprendió, digamos, la lección de lo que sería la LALC y logró una mayor flexibilización en torno a la integración. Es decir, tuvo en cuenta las disparidades en el desarrollo, en la industrialización de los estados que la componían, es decir, estados pequeños y estados grandes, en torno a lo que sería su economía. Entonces eso flexibilizó un poco más y mejoró, digamos, la integración dentro de este mecanismo. Es un mecanismo que siempre ha buscado esa integración económica, también los últimos años reconvirtiéndose en una integración de tipo política, pero también es necesario destacar que ha buscado, como siempre, conformar o su objetivo máximo una zona de libre comercio latinoamericano en general. Eso se puede decir que en parte se ha logrado, de acuerdo a datos, si uno ve los propios de la organización en sí, para el año 2019 teníamos cerca de un 70% de la liberación del comercio, que eso es bastante. Y otros datos de color, como por ejemplo la mayor cantidad de intercambios comerciales en América Latina se da por este mecanismo. Nada más que bueno, los acuerdos son muchísimos, eso genera una situación bastante engorrosa, incluso si generan situaciones de conflictos económicos o políticos los intercambios, al haber tantos acuerdos y tanta flexibilización a veces tienes un límite. Bueno, el siguiente sería el Mercado Común del Sur, que de hecho es un acuerdo dentro de ALADI. El Mercado Común del Sur ya más bien se trata de un proceso de integración que responde a crear un mercado común entre los subestados, pero ya no desde la década del 60, sino estamos hablando ya para la década del 90. También ha respondido a lo que sería un modelo de integración de tipo económica. También un modelo de integración de tipo desarrollista, propio de la visión integracionista de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina dentro del Sistema de Naciones Unidas. Y podemos decir también que, de hecho, en su tratado constitutivo, en el artículo número 1, ponía como meta que para el año 94 se conforme como un mercado común. Que eso era también un objetivo muy ambicioso, en el año 94 no se cumplió, y de hecho hasta el día de hoy tampoco fue cumplido. Lo que sí, de acuerdo a qué literatura uno lea, podemos hablar de lo que sería que el Mercosur no es un mercado común, pero es una unión aduanera, o algunos otros autores o autoras hablan más bien de una unión aduanera imperfecta. Bien, otro de los mecanismos, podemos hablar de lo que sería el Sistema de Integración Latinoamericana, que es el famoso SICA, que hasta el día de hoy también sigue funcionando muy bien.
Nada más que en un principio, en sus orígenes, era lo que se conoce como el mercado común centroamericano, es decir, estamos hablando de un proceso de integración, organismos que responden a otra región, que sería la región de Centroamérica, que en un principio lo conformaban 5 estados centroamericanos, el caso de Honduras, Guatemala, y no estaría recordando los otros, pero eran 5. Tuvo un proceso de estancamiento, se reconvirtió y pasó a formar en la década del 90 el famoso SICA, el Sistema de Integración Latinoamericana. Se le sumaron otros 3 estados, es el caso de Panamá, Belice y, bueno, no recuerdo el siguiente, pero eran 3 estados. Como aspectos positivos podemos decir que en la década del 90, con esas reconfiguraciones de los organismos y de los procesos, modelos de integración en Latinoamericana, tuvo una reconversión desde el eje económico, pasando también a lo social y lo político. Se puede decir también que ha dado muchas respuestas a problemas propios de sus estados miembros, como es el caso de las crisis políticas en Honduras, en Guatemala en el año 2009. Problemas políticos y democráticos, si recuerdan bien. También lo que sería en la parte de la pandemia, que ha sido años difíciles para América Latina, para África también, basta, digamos, tener en cuenta también todos los datos. Y SICA ha sido uno de los organismos pocos que, de todos los que voy a mencionar, que ha dado, digamos, respuestas, como es el famoso el PCR, el plan de contingencia regional, ha logrado otras, quizás no tantos, aspectos positivos, depende de la mirada que tengamos, acuerdos de asociación con otras uniones, como por ejemplo la Unión Europea, es decir, otras organizaciones internacionales, como es el caso de la Unión Europea. En fin, es uno de los procesos que mayor dinamismo tiene y mayor respuesta da a los estados que la conforman, mayor integración y coordinación de los de las políticas frente sobre todo a situaciones coyunturales como estructurales de América Latina. Otro de los ejemplos tenemos es el caso del CAN, que es la comunidad andina. También estamos hablando, nos remontamos a la década del 60, que ha sido en su principio conformado por 5 países andinos, Bolivia, Chile, se le sumaron otros, tuvo muchos dinamismos, también mucha movilidad interna propio de una organización internacional, en un momento se le sumó Venezuela, luego se retiró después Chile, bueno, esos cambios, entradas y salidas propias de una organización internacional. También hoy en día la comunidad andina se puede decir que si bien respondió a lo que serían también estos objetivos de los organismos anteriores de modelos de procesos de integración, es decir, lograr un mercado común entre los estados que la conforman desde una lógica intergubernamental, en este caso quizás eso tampoco se ha cumplido. Lo que sí hoy en la actualidad se encuentra bastante estancada, con crisis internas, se puede decir que en realidad no ha logrado como bloque en sí lograr intercambios con el exterior, pero sí ha logrado acuerdos, o mejor dicho, como aspecto negativo, relacionarse de forma bilateral, es decir, un estado que la compone con un tercero que no es parte del mismo bloque, como en el caso, por ejemplo, de la Alianza para el Pacífico, o el caso de lo que sería Estados Unidos o la Unión Europea. Pasando ya más bien a lo que sería un eje político, como ejemplos tenemos paradigmáticos que también podrían responder a lo que sería una integración más bien de tipo política y bastante ampliada, el caso de UNASUR, PROSUR, CELAC, y también lo que sería la Asociación de Estados del Caribe. El caso de UNASUR no es, digamos, un modelo de integración económica al estilo Mercosur ni CAN, sino que ha buscado de alguna forma, es un foro, una plataforma política, pero ha buscado de alguna forma u otra vincular y fusionar lo que sería tanto el CAN, esas plataformas de intercambio, tanto el CAN como el Mercosur. Básicamente, hoy ha dejado de existir, pero en el año 2018 ha sido reemplazada por el PROSUR.
pero podemos decir que ha buscado de alguna forma u otra posicionar a nivel internacional lo que sería una identidad de América del Sur, buscando crear, digamos, una mayor cooperación, una mayor integración desde lo que sería un eje político. Eje político, digamos, en el sentido más amplio. Y entre otros de los aspectos positivos que ha tenido UNASUR fue la coordinación en materia de seguridad entre los estados que lo conformaban, sobre todo en la defensa y en la seguridad, logrando también como, teniendo como objetivo lograr, digamos, de América del Sur una zona de estabilidad y de paz. Pero eso se vio, digamos, diezmado, dejado de lado ese objetivo una vez que fue reemplazado por PROSUR, porque esas coordinaciones que se daban en esas materias pronto dejaron, digamos, o pasaron más bien a relaciones más bien de tipo bilaterales y se dejó de lado el multilateralismo. Pronto fue reemplazada, bueno, por PROSUR, si no recuerdo mal, en el año 2019. Para el año 2019, PROSUR, bueno, teníamos una región bastante convulsionada, si recordamos, procesos, revueltas de tipo sociales, crisis políticas. Podemos mencionar casos como el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Colombia. Una pandemia que nos vino en el año 2020, y desde mi punto de vista PROSUR no ha logrado dar, no tuvo una visión clara y digamos realista de lo que estaba sucediendo, lograr dar una cooperación, una coordinación y dar una respuesta frente a esas cuestiones, tanto a la pandemia como a esos episodios que fueron, como ya digo, las crisis políticas sociales en estos distintos países de Latinoamérica. Por último, podemos tener el caso de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que se podría decir que no es tampoco un modelo de integración de tipo económico, pero sí es un foro político que abarca, digamos, a la mayor cantidad, y en ese sentido entonces sería un proceso de integración desde lo político bastante exitoso, porque es bastante abarcativo. Bien. Bueno, pasando un poco a lo que serían los organismos de tipo internacional, como ya dijimos, y haciendo esas diferencias entre lo que serían las clasificaciones de los mismos, podemos hablar de los que mayor peso tienen o se destacan más, que es el caso de la CEPAL, que de alguna forma u otra en América Latina, en la región latinoamericana, viene a coordinar bastante lo que serían las políticas y la economía del continente. El caso de la OEA, que vendría a ser el ejemplo paradigmático de la Organización Internacional para toda América, estamos hablando de todas, tanto América del Norte, Central como del Sur, nada más que existen, bueno, muchas, si se quiere, discusiones, debates, No se cree mucho en lo que sería que es para América de toda, sobre todo por dos motivos. Por un lado, si observamos lo que serían los secretarios, casi siempre son proclives, se quiere a América del Norte, incluso su misma sede, que sería el otro motivo, su misma sede se encuentra asentada en Estados Unidos. Y bueno, el BID, que viene más o menos, es una institución de tipo internacional que viene a zanjar lo que sería los problemas, digamos, de infraestructura, de financiamiento, etc. Bien, como a modo de conclusión, entonces podemos decir que en América Latina el primer intento que tuvimos de integración y de modelo ampliado de lo que sería un organismo regional fue la LALC, que es un modelo que respondió a una lógica económica, pero que ha dejado de existir, es el único. Todos los demás que mencioné coexisten hasta el momento. Eso trajo muchas complicaciones, es decir, se lo podría ver desde un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay que poner, digamos, una sola voz para poder relacionarnos, por ejemplo, con el continente africano, una subregión del continente africano, y se hace difícil saber desde qué lugar uno se va a relacionar, si lo hacemos desde Aladis, si lo hacemos desde el Mercosur, etcétera, etcétera. Es decir,
trajo bastantes complicaciones en lo que serían las relaciones externas de América Latina. Es un continente donde existen subregiones, eso está bastante claro. Eso es fruto de la heterogeneidad, eso también trae complicaciones al momento de la integración, en los momentos de abordar, digamos, la coordinación de políticas. Ese es uno de los aspectos, hay otros, la integración no se da mucho en América Latina, sobre todo también por lo que sería la falta de la conformación de las institucionalidades y muchos problemas más que tenemos, que bueno, que exceden, podríamos estar hablando bastante. No podemos hablar de, entonces de lo que sería un único proceso de integración acabado en lo que sería la región de Latinoamérica, sino que hay varios y todos coexisten. Y la CELAC, que no es un modelo de integración de tipo económico, sino más bien un foro de discusión, un foro político, que de alguna forma u otra vendría a ser el modelo en América Latina para lo que sería una integración, un organismo regional que reúne a casi todos los estados. Bueno, en el caso de África, como vemos, también tenemos lo que serían, en este caso son los CER, las comunidades económicas regionales. También hay una gran proliferación, pero es distinto, dado que acá están todos organizados por lo que sería un organismo rector, un organismo internacional rector, que es la Unión Africana o la African Union. La Unión Africana está compuesta por 55 estados, también es de la década desde los años 2000, es un organismo internacional bastante joven, pero que sin embargo tiene un buen funcionamiento en su coordinación, tanto político y económico, como para el desarrollo en general de las distintas regiones. Divide a África en cinco regiones, podríamos decir, lo que sería África del Norte, África del Sur, África Oriental, Central y Occidental. La conforman los 55 estados africanos y, como podemos ver en pantallas, está guiada por lo que sería la visión de una África integrada, próspera, pacífica, que impulsada por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica en el escenario mundial. En este caso, la Unión Africana reconoce las 8 comunidades económicas que estaban acá expuestas, que en este caso serían, a ver, tenemos acá diapositivas para cada una, en este caso sería la CENSAD, la Comunidad de Estados del Sahelo Saharianos, en el cual está compuesta por algunos estados como Burkina Faso, República Centroamericana, Comoras, Libia, Mali, es decir, estamos hablando más bien de lo que sería el África, en este caso, del norte, ¿no? De esta forma también tenemos a COMESA, que es el mercado común en África Oriental y Austral, también compuesta por 21 estados, lo que sería una visión de esta comunidad económica regional. Es más que nada una prosperidad económica a través de la integración de tipo regional. Después otro de los ejemplos que la conforman, tenemos por ejemplo el AC, que vendría a ser la Comunidad de África Oriental. En este caso también está compuesta por 6 estados miembros. Su visión es la misión de la comunidad ampliar y profundizar la integración de tipo económica, política, social, cultural, de todos los estados de la África Oriental. Después tenemos lo que sería el ACAS, que es la comunidad de económica de estados del África Central. Luego tenemos IGAD, que tendría la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. Luego tenemos la Comunidad de Desarrollo de África Oriental. Y UMA, que vendría a ser la Unión del Magreb Árabe. Todas estas comunidades económicas regionales integran a los distintos estados de África, del continente africano, divididos en sus distintas regiones, como sostuve, África del Norte, del Sur, Occidental u Oriental, y corresponden a los que serían los pilares
de la Unión Africana, es decir, están coordinadas, están dentro de lo que sería la Unión Africana. Otra de las características que podríamos decir es que la Unión Africana es una organización nueva que ha venido a reemplazar la famosa organización de la Unión Africana que había surgido en la década del 60, y más que nada sus objetivos están proclives a lo que sería coordinar las políticas, las economías regionales, pero también de alguna forma u otra garantizar la independencia, afianzar el descolonialismo, lo que sería el apartheid también, que sería eliminar esos vestigios del apartheid, que son esos sistemas políticos y económicos que podemos encontrar en el África del Sur, que básicamente se trata de dividir lo que serían la población de acuerdo a razones o criterios de tipo étnicos o raciales. Bueno, todo eso viene, digamos, de alguna forma u otra, la Unión Africana a, dentro de lo que sería tanto sus órganos como también teniendo en cuenta estos 8 pilares, que son las comunidades económicas regionales, a tratar de zanjar. Entonces, podríamos decir que de alguna forma u otra tiene una mayor profundización en lo que sería tanto la integración económica, política, pero también, digamos, tiene otros objetivos, que es el caso de buscar de alguna forma u otra desarrollar, afianzar la descolonización, la independencia, la soberanía de los distintos estados africanos. Otra vez, digamos, ya llevando adelante lo que serían las conclusiones de esta parte de las organizaciones regionales en África, podemos decir que tanto la integración como la cooperación están en un sentido amplio orientadas al desarrollo en general, pero que las políticas económicas tienen como máxima buscar reducir lo que serían las desigualdades, las disparidades a nivel continental, que como en el caso de América Latina también se encuentran presentes. La herramienta, podríamos decir, es económica, pero la finalidad entonces es política. La Unión Africana, como sostuve anteriormente, tiene un rol clave en este caso, es la mayor organización internacional y regional de África. Es un organismo que coordina entonces estas políticas, las estrategias, las hace a largo plazo, que eso es interesante, y coordina también lo que serían, o hace un linkage de lo que serían las agendas de las organizaciones regionales con las agendas de la Unión Africana, es decir, del organismo en general de África. Al igual que América Latina, existen subregiones que están muy marcadas, muy diversas, pero que se juxtaponen. Eso podríamos decir que también trae complicaciones. Las disparidades en el desarrollo entre estas subregiones sigue siendo una materia pendiente en esta integración de África. En perspectiva comparada, ya abordando conclusiones por último, podemos decir que existen tanto en el continente africano como en el continente americano una juxtaposición, una gran diversidad de organismos de integración y de cooperación, como bien vimos, tanto a nivel económico como político. No existe un único modelo de integración, sino una red compleja de interrelaciones que intentan mancomunar esas políticas interestatales. En el caso de América Latina coexisten varias. Supone una complicación, pero en muchos aspectos también traen opciones para que los estados puedan relacionarse a nivel internacional. En el caso de la Unión Africana, es un organismo que coordina lo que sería el continente, coordina lo que serían las políticas, mientras que en América Latina el papel similar a esa Unión Africana vendría a ser la CEPAL. Otro ejemplo podría ser también el SICA. Y en ambos casos, la prioridad económica y política se encuentra vinculada con éxito diverso, y en ese sentido, tanto la estructura y la finalidad de sus organizaciones regionales
presentan una orientación bastante similar en relación con lo que sería reducir la desigualdad. Entre ambos continentes, entre ambas regiones, podemos ver sobre todo lo que sería una lógica de relacionamiento desde la cooperación sur-sur, sin tener en cuenta, bueno, lo que sería, cuando hablamos del sur global, bueno, qué posicionamientos estemos tomando. Bueno, muchas gracias y quedo atenta si hay alguna duda. Muchas gracias, y Jorgelina me dio el pie ideal para comenzar con mi parte, que es cooperación y diplomacia. Deme un segundo que comparto la pantalla. Bien. Jorgelina, deja de compartir pantalla. Sí, un segundo que... Bien, ¿todos pueden ver la pantalla correctamente? ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, como vinieron comentando mis compañeros hasta acá, y por lo que observamos desde el área de investigación de América, no es tan común, por lo menos para los que estudiamos nuestra región, enfocarnos en estudios sobre África. Esto es algo que fue creciendo, que está en alza, por suerte, y se está transformando en un objeto de estudio más que importante. Y Jorgelina recién mencionaba una temática fundamental, que es de la que les voy a mencionar hoy, que es la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur apoya y facilita el estudio de manera comparada entre América y África, y el aumento y el dinamismo de la cooperación sur-sur nos lleva primero a preguntarnos cómo y a qué escala los lazos entre África y América Latina se desarrollan de acuerdo a este fenómeno. Por un lado, a nivel comercial, como Ricardo mencionaba al principio, las relaciones interregionales, o sea, entre las dos regiones, esta relación bicontinental, todavía permanece en niveles bajos respecto a la media de lo que son las relaciones comerciales entre los demás continentes, y presentan ambas regiones altos grados de concentración en términos de número de países involucrados, pero también de productos intercambiados. Sin embargo, como les decía, los vínculos van creciendo y se van reforzando gracias a la diversificación y a la cooperación sur-sur. Pero antes que todo esto, cabe aclarar para aquellos que no estén al tanto qué es la cooperación sur-sur, y como ven en pantalla, también vamos a conversar sobre por qué es tan importante, especialmente cuando hablamos de regiones como América y África. En primer lugar, la cooperación sur-sur es la cooperación técnica entre los países en desarrollo, los cuales están ubicados mayoritariamente al sur del planeta. Recordemos que el objetivo inicial de la cooperación internacional de la cooperación internacional al desarrollo es ayuda de los países del norte hacia el sur. La cooperación sur-sur-sur nos pone en una igualdad de condiciones con nuestros pares del hemisferio sur. Y es una herramienta que utilizan los estados de esta parte del planeta Tierra, pero también las organizaciones internacionales, la academia, la sociedad civil, el sector privado, y no va tanto desde el lado económico o monetario, como suele ser la cooperación internacional, sino que va más desde el lado de compartir experiencia técnica, conocimientos, habilidades, buenas prácticas o iniciativas exitosas en áreas específicas. Todo esto nos lleva a preguntarnos también por qué es tan importante para las dos regiones que hoy nos convocan. Y ahora me voy a permitir hacer un pequeño raconto de la historia de la cooperación sur-sur. Durante las décadas del 60 y del 70, en el marco de la Guerra Fría, como ustedes sabrán, teníamos un escenario internacional en el cual los países en desarrollo comenzaban a buscar un mayor protagonismo y también vías alternativas al orden económico y político vigente hasta ese momento, repito, periodo de la Guerra Fría. Entonces, la cooperación técnica entre estos estados va a comenzar a darse como un esfuerzo muy grande
asociativo y pionero con este fin, buscar el desarrollo de los países denominados por este tipo de disciplina como del tercer mundo. Podemos debatir luego si estas denominaciones quedaron un poco antiguas o no. Mientras tanto, vemos que los países lo que van a hacer es intentar hallar métodos alternativos de cooperación que contribuyan a promover su propio desarrollo y que reforzaran también su poder diplomático y su negociación internacional como agentes propios, con voz propia, a través del diálogo, de la diplomacia, de la cooperación, etc. Lo que hoy se conoce como cooperación sur-sur, les cuento a todos nuestros hermanos de Latinoamérica que nos están escuchando, deriva de la aprobación en Argentina en 1978 del Plan de Acción de Buenos Aires. Este plan de acción era para promover y realizar cooperación técnica entre los países en desarrollo, PAVA por sus siglas. Fue firmado por 138 estados y el plan lo que hizo fue crear un puente de colaboración entre los países menos desarrollados y establecer por primera vez un marco de referencia para que este tipo de cooperación incorpore ciertas prácticas o principios básicos de relaciones entre estados en vías de desarrollo, que ya no tenga que pasar esta relación por países hegemónicos o del primer mundo, sino que los países en vías de desarrollo se puedan desarrollar entre sí. Entre algunos de sus principios se planteaba el respeto por la soberanía, la no injerencia en asuntos internos, la igualdad de derechos, etc. Y a su vez, lo que va a hacer es definir una serie de recomendaciones muy novedosas y concretas que van a tender a establecer posteriores marcos jurídicos, bases institucionales, mecanismos de financiamiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, interregional y global. Entonces, la cooperación sur-sur, lo que va a ser, como fue su definición en Buenos Aires, va a ser un instrumento capaz de impulsar el intercambio de experiencias entre países que comparten realidades históricas próximas o desafíos similares. ¿Cuándo América Latina empieza a mirar África de otra manera? Dejando, por supuesto, de lado los flujos migratorios que vamos a tener un día específico para eso, sino con una visión de cooperación, que es lo que me trae hoy acá a conversar con ustedes. Ya mencioné hace unos minutos y existe un hecho histórico como quiebre para esto y es la década de los 60 con las independencias de los países del tercer mundo, especialmente en la región de África y de Asia. Estas independencias se van a producir en cadena y van a contribuir a que tanto desde la perspectiva de la ciencia política y de las relaciones internacionales como disciplinas académicas, también desde la historia, los académicos nos enfocáramos mucho más en una forma conjunta de estudio de estos procesos de descolonización de las regiones, tanto de América como de África. También, en menor medida en ese entonces y en una medida mucho mayor hoy, de Asia. Y también empezar a ver estas regiones como posibles agentes de cooperación. En mayo del 2007, durante el periodo número 15 de sesiones del Comité de Alto Nivel de la Cooperación Sur-Sur, organizado por Naciones Unidas, se subrayó que los países en desarrollo contribuyen el 40% del crecimiento mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los países en desarrollo somos un motor en la economía internacional. Este dato también está presente en informes de la CEPAL, que mi compañera mencionaba anteriormente como quizás el organismo hoy por hoy que tenemos más representativo, si bien no es un organismo en sí, es un repositorio de información muy importante para nuestra región. Y a pesar de todas estas situaciones en las que se encuentran los países en vías de desarrollo, su bienestar y el auge de sus exportaciones depende cada vez más de la importancia de la liberalización de la cooperación sur-sur. Entonces cabe preguntarnos, como vemos ahí, les dejé un mapa en pantalla, tenemos más de 20 países en el sur global proveyendo soluciones y más de 80 siendo receptores,
¿cómo podemos lograr la cooperación sur-sur? Junto a ciertos factores como el diálogo político, la cooperación económica y la cooperación financiera, la cooperación sur-sur lo que hace es dar forma a una gran cantidad de intercambios por medio de programas, de proyectos, de iniciativas que contribuyen a resolver retos concretos de los países de estas regiones. En el 2018, la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur publicó un documento con más de 100 experiencias comprobadas que contribuyeron al desarrollo de los países en el sur global. Y la publicación contiene ejemplos de todas estas subregiones específicas para demostrar el éxito potencial que tiene la cooperación sur-sur y que no estamos aprovechando al 100%. Ejemplos tales como el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África, en África Occidental, el apoyo de México en la experiencia en diversificación de los productos del maíz para mejorar la salud y la nutrición en Kenia. Tenemos los conocimientos compartidos por Colombia a los países mesoamericanos y estrategias para la reducción del hambre, todo muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que Ricardo mencionó al principio. Tenemos otro ejemplo de Chile hacia los países del Caribe sobre el etiquetado de productos que también se acaba de implementar en Argentina como medida para acabar con el sobrepeso y las enfermedades de obesidad, y el apoyo principalmente de Brasil a la capacitación vocacional con el objetivo de superar la falta de competencias y aumentar los vínculos entre la educación y el desarrollo en muchos países de África, especialmente en Sudáfrica y en países como Cabo Verde. Más adelante voy a hablar un poco de cómo es un agente muy importante Brasil en la cooperación internacional entre América y África. Luego van a venir las décadas de los 80 y de los 90, y los estados van a enfocarse mucho más en las relaciones entre África y América del Centro y del Sur, pero especialmente en dos países con democracias y economías emergentes que se van a ser como los baluartes de las relaciones entre ambas regiones, que van a ser Sudáfrica y Brasil. La formalización de estas relaciones va a quedar explícita en el acuerdo de Pretoria, que fue firmado en el 96 entre Fernando Cardoso y Nelson Mandela, en ese entonces, donde los presidentes mencionaron, cito textual: "Somos estados multirraciales, tenemos democracias consolidadas y enfrentamos desafíos similares en la búsqueda del desarrollo económico y social y de una participación más intensa y benéfica en las relaciones internacionales. Brasil y Sudáfrica se proponen explorar en todos los campos oportunidades de cooperación y establecimiento de relaciones económicas y comerciales basadas en procesos de modernización económica y social actualmente vigentes". Me parece que esto es un excelente resumen de lo que apunta nuestra región en nuestros vínculos con África. También, como Ricardo mencionó, estas relaciones se ven un retroceso de acuerdo a los colores políticos que tienen los países. Por ejemplo, el retroceso que significó la cooperación internacional con las presidencias de Bolsonaro. Pero bueno, la relación entre estos dos países va a generar una influencia muy necesaria sobre los otros estados con los cuales el proceso de integración todavía es y era y es muy prematuro, estimulando lazos de cooperación mucho más amplios. Y esto se ve reflejado en sus ambos respectivos bloques regionales que mi compañera Jorgelina mencionó: el peso de Brasil en el Mercosur y el peso de Sudáfrica en la South American Development Community. Otro ejemplo, que es el que ven en pantalla, este mapa que les mencionaba, es la importancia de las Naciones Unidas y sus agencias en este tipo de cooperación. En este caso, este que ven en pantalla es un mapa de la FAO, que cuenta que trabaja con cerca de 100 socios para apoyar el intercambio de conocimiento, de buenas prácticas, de prácticas de tecnología, etcétera, en los países del sur, incorporando todo el tiempo nuevos socios y diversos roles, que van desde países que envían sus expertos al extranjero, pero también países que acogen expertos del extranjero para
recibir esos recursos técnicos y esas buenas prácticas. Los socios de la FAO, como ven en pantalla en Cooperación Sur-Sur, son un elemento clave también para este tipo de intercambio. Tenemos los países, entre los países proveedores de soluciones, Argelia, Bangladesh, Brasil, Chile, etcétera, y entre los países receptores tenemos, bueno, Argentina, un montón de países, ahí los ven en azul y en verde, más de 2.000 expertos que se movilizan gracias a la ONU para la cooperación sur-sur-sur, y también gracias a la cooperación triangular, que hoy no vamos a tener tiempo de explicarla, pero también es muy importante para la relación entre América y África, que en lugar de ser entre dos estados, tenemos un tercer agente en el medio, un país de renta media, que colabora con un país de renta alta en ayudar a un tercer país de menor renta. Puedo poner un ejemplo que tuvimos de cooperación internacional en Argentina, con, si no me equivoco, con Suiza, para ayudar a Mozambique. Ese ejemplo sucedió hace unos años, pero lo que quiero mencionar es que la cooperación triangular también es muy importante en estos casos. Ahora, vamos a hablar del organismo de cooperación sur-sur, uno de los organismos más importantes. Si en el Atlántico Norte tenemos a la OTAN, en el Atlántico Sur tenemos al SOPACAS, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que es el modelo de club militar de la OTAN, quizás es algo similar, pero tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad y de defensa, pero también creada con el objetivo de colaborar con el desarrollo de las regiones. Fue creada, como ven en pantalla, en 1986 y es un interesante foro para abordar las problemáticas en común, y adolece un poco de mecanismos de compromiso. Como todos los organismos que mencionó mi compañera, tenemos una diversidad enorme en los países en vías de desarrollo de organismos, pero uno y la falta de uno principal que sea el que nos guíe a la hora de ejercer la cooperación. Cuenta con 24 países socios en ambos lados del continente que buscan a través de la cooperación sur-sur llegar a un mayor desarrollo, pero el avance es un poco lento. Iba a seguir con esto un poquito más. Ahí estamos. La organización SOPACAS como tal se va a constituir en el tramo final de la Guerra Fría, época durante la cual algunos de los países que vemos en pantalla buscaron modos de cooperación para salirse un poco del margen del reparto bipolar que había en el mundo, pero sin embargo fue muy difícil. Nació en un momento en que Angola y Brasil se estaban convirtiendo en actores regionales muy importantes, con una alta presencia, por ejemplo, de hidrocarburos en los territorios, tema del que vamos a charlar el día de mañana sobre los recursos, y de ahí surgió la necesidad de crear mayores condiciones de seguridad en la zona, a fin de que las operaciones económicas, especialmente por vía mar, especialmente a través del mar, puedan llevarse a cabo con la menor incertidumbre posible. No obstante, el crecimiento y el desarrollo de SOPACAS fue muy progresivo, lento, pero progresivo, tanto desde el aspecto institucional como en el número de sus miembros. Es de destacar el caso de Sudáfrica, un país que no entró en la organización hasta que puso fin a su política del apartheid. La incorporación de Sudáfrica fue en la cumbre de Brasilia en el 94, y esto hizo incrementar el prestigio de la organización, suponiendo un poco el final de su proceso de constitución y dándole un poco un cierre. Aún así, a SOPACAS le falta un poco de madurez en el plano institucional, esta es mi opinión, pueden discutirme si quieren en los comentarios. Y en la reunión de Montevideo del 2013, sus integrantes acordaron que se iban a reunir todos los años en el margen de la Asamblea General de Naciones Unidas para crear también un grupo de contacto que, además de implementar las decisiones que se adopten en estos encuentros, coordinen los temas más relevantes de la zona, siempre en busca de la paz y la cooperación. En un corto plazo, podemos ver que SOPACAS logró importantes avances en favor de la paz y la seguridad del Atlántico Sur,
Uno de los más destacables es la firma en el 96 del Tratado de Pelindaba, un tratado africano para una formación de una zona libre de armas nucleares, el cual convirtió a África tras la adhesión de Sudáfrica en la tercera zona más desnuclearizada del mundo, y la medida seguía a la ya adoptada en el 67 por un tratado que convertía a América Latina y el Caribe en la primera región desnuclearizada. A pesar de estos logros en materia de paz y seguridad, la SOPACA se encuentra actualmente en una situación de falta de impulso, y otros aseguran que para que la organización pueda resurgir, tiene que someterse a un periodo de reestructuración, especialmente desde lo institucional, para afrontar mejor las amenazas y los desafíos que se vienen. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Acá tenemos un poco las características de SOPACA, la no proliferación, la defensa de la democracia, el medio ambiente, etcétera, cosas que venimos mencionando, importancia del comercio que Ricardo estuvo mencionando, y avanzo un poquito más rápido para no quedarnos sin tiempo. Otra cuestión importante en materia de cooperación respecto a las dos regiones son las cumbres entre África y América del Sur, o ASA. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo tenemos en pantalla: trazar objetivos comunes y colaboración estratégica sur-sur. Como vemos, existieron hasta ahora 4 cumbres, en el 2006, en el 2009, en el 2013 y en el 2017, con distintos objetivos, siempre con un objetivo mayor, que es el de la colaboración estratégica entre las dos regiones, pero tenemos la ampliación de la agenda en el 2019, en el 2009, que también es la foto que vemos en pantalla, donde se tocaron temas de desarrollo, de cultura, de ciencia, de comercio, etcétera. Luego se incorporaron temas de infraestructura, etcétera. Estas cumbres lo que hacen es presentar proyectos muy ambiciosos muchas veces. Si quieren, si me dejan, voy a hacer un poco crítica. Muchas veces proponen la creación o el desarrollo, por ejemplo, de un banco afro-sudamericano. Eso quizás no sería tan ambicioso, o el aumento de conexiones aéreas entre continentes, pero incluso en una de estas cumbres se llegó a proponer una moneda en común que reemplazaría o que tratara de reemplazar al dólar en los intercambios comerciales entre los países del sur. Estas son algunas de las propuestas que se dan en estas cumbres. Algunas llegan a buen puerto y otras no. Vamos un poco con la historia muy breve de cómo es la relación entre los países lusoparlantes. Tenemos un hito en el 89, una primera reunión y la creación del Instituto de Lengua Portuguesa. Acá ya tenemos la preponderancia de Brasil, como les mencionaba. La primera junta de jefes de Estado, Lisboa se declara sede por contar con embajadas con todos los países miembros. Las prioridades siempre de la relación entre las regiones, aparte de ir en pos del desarrollo, van siempre en temas de salud, de seguridad, de ambiente, comunicaciones, de asuntos sociales, de mares, de energía, etc. Pero el tema que a mí me trae hoy es el de cooperación y diplomacia, así que voy a avanzar y ir con este tema específico. El Centro de Estudios de Política Internacional tiene una investigación que lo tiene a Ricardo como protagonista, cuyo y a Elías Bertolotto, otro compañero del centro, que se plantearon como objetivo analizar la red diplomática bicontinental. ¿Qué pasa con las relaciones diplomáticas entre América y África? Y tomaron como ejemplo en esa investigación el caso de Argentina y de Marruecos. El objetivo que tenían mis compañeros era poder desarrollar una herramienta hasta ahora inexistente de base de datos y de seguimiento de la red diplomática de ambas regiones, a través de los cuales encontremos puntos de vinculación que sean detectables en donde el personal diplomático tenga funciones.
pero se encontraron mis compañeros con un montón de problemas al investigar y yo también me encontré tratando de investigar para el día de hoy. Este tema especialmente consiste en la validación de información, ya que las fuentes oficiales de los gobiernos presentan un montón de dificultades, están desactualizadas, están incompletas, los enlaces web están caídos, los datos consulares o de consulados carecen de datos que podamos comprobar fácilmente, ya sea enviando un correo, etc. Y para superar estos problemas de análisis recurrieron a fuentes de investigación no oficiales, como redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y vieron lo que ven en pantalla. Argentina en la actualidad tiene 3 embajadas oficiales en África. Todas evidencian un denominador común que exponen 3 indicadores. Argentina le da preponderancia a los países costeros. Este es el indicador geográfico. Argentina le da importancia a aquellos países que cuentan con un crecimiento potencial económico o que pueden definir como un socio comercial viable, y Argentina busca aquellos países que tengan una posición estratégica acorde a sus intereses de turno, ¿no? Acorde de sus intereses políticos de turno. Como vemos ahí en pantalla, tenemos los lugares en donde Argentina tiene embajadas oficiales, embajadas concurrentes y consulados. Dato de color, en Argentina se celebra el Día de África, que fue el que les mostré anteriormente. Ahí tienen una foto sobre el Día de África, que casualmente coincide con el nacimiento de la patria argentina. Es el 25 de mayo y simbólicamente se celebra el Día de África acá en Argentina. Y en esta última diapositiva que les mencionaba, vemos que embajadas oficiales, que son los puntos más grandes, son muy pocas, y contamos con una mayor distribución de embajadas concurrentes o consulados. Entonces, a modo de conclusión, tengo un pequeño párrafo y podemos decir entonces que a nivel bilateral o biregional o bicontinental, si quieren, las relaciones entre América Latina y África han ido creciendo, van fortaleciéndose a partir de visitas mutuas de alto nivel, del incremento del comercio, de la cooperación científico-técnica, con diferentes tiempos, diferentes marcas de origen, pero en general el patrón de las relaciones de los estados latinoamericanos con los africanos está marcado por la dinámica de los impulsos generados desde la costa occidental del Atlántico, con objetivos políticos, diplomáticos, comerciales e incluso estratégicos y militares. La mayoría de las veces estos impulsos lo que hacen es generar una relación muy intermitente. Las relaciones entre nuestras regiones son intermitentes. Puede verse en el caso de los acercamientos argentinos, el conjunto de acciones de Argentina en África no genera una masa crítica que promueva el diseño de estrategias con los estados de África, o por lo menos con estrategias que se sostengan en el largo plazo. Por otra parte, que es un tema que quizás entienda un poco más, la política exterior argentina hacia muchas regiones como África muestra un patrón de relaciones marcado por la dinámica de impulsos y por una dinámica que usamos mucho los que estudiamos la política exterior de Argentina, que es la dinámica pendular. Va cambiando, va oscilando entre una decisión u otra dependiendo de los gobiernos que estén en el poder, y esto lo que hace es generar una relación espasmódica con altos y con bajos, con impulsos y con inercias. Así que más o menos esta es la situación de la cooperación y la diplomacia en nuestra región. Les agradezco muchísimo por estar ahí, por escucharnos y por darnos la posibilidad de visibilizarnos. Ricardo, te paso la palabra. No sé si vamos con las preguntas o con las preguntas del público. Muchas gracias, Agustina.
Bueno, en principio esta era la presentación de los asuntos políticos en general. Desde luego que es una introducción bastante somera y superficial, considerando el tiempo. Creo que asuntos políticos puede dar para hacer un seminario completo prácticamente cada una de todas estas etapas, y han faltado otros. Pero lo importante quizás no es darles certezas, sino generarles dudas. Es un poco realmente el proceso de esta investigación. Y si todavía quieren saber sobre tasas de homicidios de género, quieren saber más de cooperación sur-sur, no sabían de las OPACA, quieren saber más de la comunidad del uso parlante, les interesaron esta idea de ver, bueno, la juxtaposición de organizaciones regionales en América y en África, y decir, bueno, listo, o sea, es un problema, como dijo Jorgelina, en un momento para vincularse. ¿Hasta qué punto puede ser un problema? ¿Ha habido soluciones respecto a eso o no? Digo, todo eso también puede requerir un gran nivel de investigación, y un poco lo que queríamos presentar era esto en este ciclo. En primer lugar, tomar en cuenta de que África no es un otro tan ajeno a nuestras relaciones. O sea, dentro de los fenómenos internacionales, y creo, y hago una observación personal, creo que en la academia, si bien hay muchos africanistas en América Latina, ¿sí? De hecho existe la red de latinoamericana de estudios de africanistas, y ALADA es un espacio que ha impulsado históricamente en los estudios sobre África. Creo que aún queda mucho más por hacer, porque la misma sociedad civil, la misma sociedad académica, en muchos aspectos, y esto es una percepción personal, no comprende a África como un socio, o sea, lo comprende como un otro para analizar, y generalmente se analiza desde la óptica europea y el New Scramble for Africa y la revolución, las nuevas potencias en África. Se estudia el desarrollo, y hace poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar una persona que dijo, bueno, Asia, China casi fue colonia y se pudo desarrollar, entonces lo mismo para el resto de los países. O sea, cosas por el estilo. Si bien lo que quiero traer a colación de esto es de que a veces existen muchos sesgos respecto al análisis de África, y acá lo que buscamos no era analizar África, sino analizar fenomenologías internacionales. ¿Vemos cambio climático? Vemos estos dos espacios. Ok, afectan igual. ¿Vemos género? Tenemos esta situación. ¿Vemos organismos regionales? Tenemos esta situación. Y a partir de ahí comenzar a desarrollar otra forma de ver las cosas. Respecto a lo que Agustina comentaba de la red bicontinental, un poco era ver esto. O sea, tenemos, creo que Agustina, si no me equivoco, que estabas mencionando el texto de una académica muy reconocida en Argentina, de Gladys Lechini, que justamente decidió hacer un trabajo importante sobre la política por impulsos, y creo que de alguna manera se puede aplicar para África y para el resto del planeta, prácticamente, en lo que es la política estudiada argentina. Pero también se puede aplicar a otros países del continente, y la realidad, mi pregunta fue en base a ese texto, ¿y qué pasa del lado africano? ¿Ellos tienen impulsos con nosotros? ¿Hay planificación? También depende, como digamos que hay estados, o sea, que tienen una política un poco más constante. Y un poco de lo que estamos tratando de trabajar es ver esto, ¿dónde colocan sus embajadas? ¿Dónde colocan sus consulados? ¿Cuántas son concurrentes? ¿Qué tipo de embajadas son? ¿Quiénes participan? Porque nos hemos encontrado, por ejemplo, de que hay muchos embajadores, muchos diplomáticos que van a un país, por ejemplo México, y eventualmente después van a Guatemala. Y el de México va a Guatemala, y el de Guatemala después va a Costa Rica. Y ese mismo embajador que estuvo en tres países en la misma región durante prácticamente 10 años. El conocimiento de ese diplomático no es un impulso, es relativamente planificado, o podría por lo menos considerarse así. Algo que por otros estudios sé que otros países, por ejemplo en Medio Oriente, lo realizan. Es una política interesante, quizás se pueda adaptar, quizás se pueda no. Y esto trae a colación un poco el objetivo primario de todo este ciclo. Yo creo que desde América Latina tenemos un montón de desafíos y somos muy creativos en crear soluciones. También tenemos nuestros problemas. Hace 300 años tratamos de resolver nuestra existencia y tenemos más todavía por recorrer. Pero creo que desde el continente africano esta búsqueda, esta lucha que tenemos por generar soluciones les pueden ser de utilidad. Es un llamado también, lamentablemente lo hablamos en español, estaría bueno hacerlo también en inglés y en francés si pudiéramos, pero hablar con nuestros colegas africanos y presentarles lo mismo y ver qué están pensando ellos. Por ahí piensan lo mismo que nosotros, por ahí ni siquiera se les ocurrió, pero plantearlo de este modo busca de alguna manera generar esta idea de no somos tan distintos, nos pasa lo mismo, nos va a afectar las mismas cosas, y es importante que nos sentemos en la misma mesa y empezar a pensar en un futuro compartido. En un futuro con soluciones más eficientes para todos. Diana, te doy la palabra para si quieres dar un cierre y hablemos después de preguntas o demás.
Gracias, Agustina, Jorgelina, Ricardo, unas presentaciones muy, muy completas, dado el tiempo. Yo quisiera de pronto preguntar de esta última intervención de Agustina, me llamó mucho la atención el último mapa, y precisamente hilando un poco con lo que nos decía Ricardo, ¿existe algún lazo más fuerte o desde el punto de vista argentino, y lo digo desde una perspectiva colombiana donde nuestra presencia diplomática es, si tú dices que falta mucho en Argentina, yo creo que en Colombia todavía estamos muy, muy lejos de lo que ustedes incluso han recorrido. Preguntarte si tú ves algunas estrategias ya trazadas, así sean en líneas muy generales, y una pregunta así como muy tonta, pero al mismo tiempo, pues, para saber tú cómo lo has visto, y es si tú tuvieras que reestructurar esa política exterior argentina hacia algo enfocado, ¿cómo lo pensarías? Yo sé que es una pregunta así como del millón de dólares, pero ¿qué líneas le ves? Porque, digamos, en América Latina somos muy buenos para diagnosticar, pero cuando ya nos piden como, dime el ABC o los cuatro pasos para arrancar en otra dirección, creo que nos cuesta. Entonces me gustaría escuchar cómo, más allá de ya sabemos que nos falta mucho, en qué dirección tendría un poco más de sentido esta relación y cómo lo podemos empezar a aplicar si hubiesen esas posibilidades. Bueno, gracias, Tatiana, por nombrarme básicamente canciller de Argentina, porque es lo que me estás proponiendo que yo explique, pero te agradezco mucho, pero en lo personal yo soy una ferviente defensora de la integración regional, primero de nuestra región, y luego por supuesto de la cooperación sur-sur-sur. Yo creo que nuestras regiones, tanto la africana como la latinoamericana, tienen que tratar de ser menos dependientes de las grandes potencias y empezar a desarrollarnos como regiones. En segundo lugar, lo que mencionaba de la política exterior argentina, que es un tema que tengo un poco más estudiado, es este problema de la pendularidad, que pasa en todos los países de Latinoamérica. Cambia el color político de los países, cambia por completo las estrategias de política exterior argentina. Entonces, se avanzan dos pasos, se retroceden 10. Cada 4 años, cada vez que tengamos elecciones o cambios de gobierno. Este inconveniente, Ricardo, que es el africanista experto de nuestro encuentro, nos podrá decir si se repite en África, pero esto sucede en Latinoamérica, y esto es lo que nos impide que nosotros tengamos proyectos de política exterior a largo plazo, y que tengamos organismos de integración regional sólidos que nos unifiquen y que se sostengan en el tiempo, lo que Jorgelina mencionaba, un montón de organismos regionales que van cambiando y que van juntando poquitos países o países de acuerdo a un aspecto o dos aspectos, pero no en la totalidad como en su momento quizás fue la UNASUR, en su momento luego cayó por liderazgos carismáticos que fueron cayendo. Pero en su momento quizás la UNASUR fue una idea muy acabada que supo entender quizás la mayor cantidad de países posibles como región para poder expresarnos respecto a política exterior. Hoy por hoy esto no sucede, los organismos de integración regional son muy heterogéneos, van de la mano a estás en favor de o estás en contra de, que eso también es un problema que nos enfrentamos en el escenario internacional, nos enfrentamos a un posible nuevo escenario bipolar en donde vamos a tener que elegir, estamos del lado de Estados Unidos, estamos del lado de China, esperemos que no, esperemos que podamos ser agentes negociación, recuperar esa capacidad de negociación y de agentes en donde no estemos obligados a elegir por un lado o por el otro. Me parece que necesitamos políticas respecto a lo exterior más sólidas, que tengan visiones de acá a muchos años, no de acá a que termine una gestión,
que esto es lo que sucede, para así poder hablar de una verdadera integración, primero regional, y segundo de una integración regional con otros continentes, como este caso África. No sé qué opina Ricardo al respecto, que es el experto. Bueno, gracias. Gracias, Agustina. Creo que mencionaría dos o tres elementos. Usualmente cuando escucho charlas, principalmente de personas vinculadas al ámbito diplomático en cuanto a la relación con África, lo primero que viene a la mente es comercio. Ok, África es una oportunidad para comerciar. Todo el mundo quiere comerciar con África, abrir nuevos mercados, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenemos? Tenemos alimentos y África sufre inseguridad alimentaria, o sea, vendámosles más alimentos. Y yo digo, disculpa, ellos también producen sus alimentos. O sea, tienen sus propios mecanismos, técnicas, estrategias y sus propios desafíos de cómo producir alimentos. ¿De qué modo lo vamos a hacer? Segundo punto, algo que se veía un poco en el mapa. En cuanto al estilo diplomático, quizás de la Argentina en particular, y lo que queremos hacer es graficarlo con todo el resto de los países latinoamericanos y desde África a América Latina, podemos ver la intensidad de las relaciones diplomáticas. Generalmente Argentina te habla que, por ejemplo, en África Occidental tiene casi 14 embajadas concurrentes. O sea, 14 embajadas, así se marca. Cuando vos ves, hay una embajada única, que es la de Nigeria, Abuja, y el mismo embajador que va a 13 embajadas en todos los países y funciona de manera similar. O sea, es una persona para 13 países. No es lo mismo tener un embajador para un país que un embajador para 13. O sea, el nivel de atención, de desarrollo y de trabajo creo que no sería el mismo, por una cuestión de mera lógica, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos encontramos de que, ¿cuál es el verdadero enlace o potencial de vinculación desde el punto de vista diplomático? Segunda cuestión. A veces cuando uno ve, por ejemplo, el Instagram de la Cancillería Argentina, hay mucho orgullo con algunos trabajos de cooperación que tienen que ver con algunos estudiantes, principalmente de Kenia, que han estado en la provincia de San Juan y les han ayudado a hacer proyectos agrícolas y demás. 5 personas, 10 personas, un par de años. Yo creo que por ese lado está bueno trabajar, pero hay otros, muchos más elementos, si lo vemos de una manera más holística, para poder cooperar. Primer punto, para diplomacia, hablé de la diáspora. ¿Sí? Argentina tiene un trabajo muy pendiente todavía para crear la visibilidad de su propia afrodescendencia. De hecho, somos uno de los países que más han visibilizado su herencia de afrodescendientes. Para partir de ahí, tenemos un gran potencial. La Unión Africana y muchos países del continente africano entienden a las diásporas como un motor de su propio desarrollo. En ese sentido, conocer las potencialidades de nuestra diáspora afrodescendiente nos permitiría tener una vinculación desde el punto de vista del desarrollo del emprendedurismo mucho más innovadora que venderles granos. En segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, con la cuestión del cambio climático. América Latina sufre una grave crisis de recursos. Es decir, tenemos un sistema agroindustrial muy importante y al mismo tiempo tenemos comunidades originarias o pueblos indígenas, como se dice en otros países, que luchan por la apropiación de esos recursos y por métodos más tradicionales y sustentables del uso de la tierra. Lo mismo sucede en el continente africano. Es decir, por ejemplo, en el Sahel tenemos la lucha entre pastores y nómadas y también, o sea, existe el problema entre la industrialización, principalmente extranjera, como es el caso de Ghana y las industrias del tomate, donde los italianos producen una gran cantidad de tomates y en realidad los de Ghana tienen que viajar a Sicilia para producir los mismos tomates que no producen en su país. O sea, si vamos con ese mismo esquema de exportar agroindustria, prácticamente estaríamos generando el mismo problema y ningún tipo de solución. Entonces creo que tenemos que tener un enfoque inteligente, pensado a largo plazo, y que de alguna manera tome en consideración todos estos tipos de variables para entender de que África no es un mero agente de desarrollo latinoamericano, sino que es un socio de desarrollo compartido. Porque lo que sucede en África eventualmente también puede repercutir en América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nuestro enfoque diplomático requiere de una mirada mucho más introspectiva, holística y profunda, y si lo vemos desde ese sentido, hay una gran cantidad de aspectos, como menciono, desde la sociedad civil, la paradiplomacia, la academia, el urbanismo, el desarrollo de grandes ciudades con poco presupuesto y una gran cantidad de infraestructura de transporte, que hay que hacerlo sustentable. Bueno, supongo que quizás Johannesburgo y Río de Janeiro tienen más que compartir que París y Johannesburgo, si es el caso. Entonces, pensémoslos por otro lado, que creo que hay mucho camino por trazar y hay mucho más trabajo del que ni siquiera estamos imaginando. Gracias, Ricardo. Jorgelina, no sé si tú de pronto tienes algún apunte adicional. Desde el punto de vista de la integración. Sí, te escuchamos.
Bueno, yo creo que en materia de integración, si podemos ver desde perspectiva comparada, quizás unos pasos más adelante está África. Podemos observar que la coordinación y la integración y el respeto y lo que sería la pelea por lograr la independencia, la soberanía y consolidar eso en África está bien marcado. En América nos falta todavía materia para ello. Y también nos falta desde el punto de vista de lo que serían los relacionamientos entre ambos continentes. Eso básicamente. Gracias. En el chat nos comparten una pregunta que tiene que ver con el enfoque geográfico. La presenta Rebeca Romellón Barón y nos dice, muchísimas gracias por las ponencias, muy interesantes. Mi pregunta iría dirigida a la última ponente, Agustina Alonso. México no forma parte de estos mecanismos de cooperación sur-sur, SOPACAS y las cumbres de ASA, por mera situación geográfica, o tiene que ver más con una cuestión como otros intereses nacionales, o su principal prioridad, en qué ocasiones ha sido su relación con los Estados Unidos. Muchas gracias por el espacio, excelentes panelistas. Muchas gracias por su pregunta, esperen que voy a ver el nombre, gracias a Rebeca por la pregunta. Básicamente el nombre Cooperación Sur-Sur un poco te responde, se refiere a los países del sur global que están por abajo del Ecuador, esto excluye a México. Pero si somos más puntillosos, uno puede decir, bueno, México como parte de Latinoamérica podría estar en estos procesos de cooperación, pero en realidad sí, México está más interesado en comerciar y de hecho tiene sus organismos de integración regional con América del Norte. Recordemos que México es parte de América del Norte. Por lo tanto, sí, México no es parte de estas cumbres, y no es parte tampoco de mecanismos de cooperación sur-sur, al menos de los que yo conozca. Cuando mencionas si tiene que ver con sus intereses nacionales, y claro, por supuesto que sí. En otras cuestiones, la verdad que México está muy integrado con Latinoamérica, lo vimos con el tema de las vacunas y el acuerdo de cooperación regional entre Argentina y México, para el desarrollo en conjunto en Argentina de vacunas, en Argentina y México, en ambos países, pero en otros aspectos México suele enfocarse más hacia lo que depende su economía, su tema de migratorio y muchos de sus inconvenientes que son hacia Estados Unidos. Relaciones entre México y África no conozco, no sé si Ricardo puede conocer, no voy a hablar de lo que no conozca. Eso es lo que puedo decirte como respuesta y muchas gracias por tu pregunta. No sé si Ricardo tenés algo para agregar respecto a México. Bueno, en particular, no, quizás como africanista, no conozco mucho la política exterior mexicana en sí, pero bueno, un pendiente para el área de América, o sea, vamos a hacer unas investigaciones de políticas exteriores, pero creo que definitivamente cuando terminemos este ciclo, las personas de México que vean alguna de las cuestiones van a entender que desde África van a encontrar un montón de desafíos similares. Creo que la relación de lo que mencionaba Agustina, que es la cuestión migratoria, me parece que es un punto clave, ¿sí? México es un país de tránsito, o sea, en todo un proceso de movilidad humana latinoamericana, algo muy similar a lo que quizás tienen que enfrentar otros países, o sea, Marruecos, digamos, Libia como país, quizás no como gobierno, tienen como dos gobiernos todavía, pero que eventualmente, quizás ya Marruecos es el caso de cooperación más interesante, pero que también a lo largo de toda su región cercana, que es Centroamérica, que lo vamos a ver, Centroamérica y el Sahel padecen un montón de elementos que de alguna manera potencian la movilidad humana que a la larga o el mediano plazo eventualmente llegan a México y que México tiene que enfrentar. Entonces, en este sentido, creo que ver un poco qué políticas se están realizando en la misma fenomenología en otros lugares del mundo, pues bueno, quizás puedan ver Polonia y Bielorrusia, pero también creo que si ven Marruecos y Sahel, quizás también tengan algún tipo de soluciones compartidas. No conozco en profundidad realmente sobre política exterior mexicana, pero sí creo que
un poco lo que mencionaba a Agustín en sí respecto a la cooperación sur-sur, y lo marcaba el mapa. Es un socio, o sea, comercial, es un socio que tiene, que es observador y que participa, aunque no ha sido anfitrión de cumbres. Y en este aspecto, definitivamente creo que México ha tenido esa ambivalencia en su política exterior en cuanto a ser un socio para la estrategia de Estados Unidos, prefiero marcarlo de ese modo, y al mismo tiempo también ser una cabeza y un líder de influencia regional en América Latina. México es el país con mayor cantidad de hispanohablantes en el planeta, más que España. A su vez, o sea, es un país que tiene un PBI y una economía consolidada y bastante interesante para muchos otros estados. Creo que las relaciones, por ejemplo, de Colombia con México también son mucho más intensas. Quizás desde Argentina estamos muy desde el otro lado de la región y quizás lo vemos un poco más distantes. Pero México, de alguna manera, es prácticamente el origen de lo que llamamos Latinoamérica, por lo menos desde un punto de vista histórico. Entonces es un referente también para nosotros, y es un socio que debería participar en ese sentido. Así que si en el futuro hay una mayor vinculación latinoamericana con África, definitivamente México debe ser parte. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo creo que con esto podemos dar cierre a nuestra sesión. Les agradecemos mucho a las personas que se integraron a esta primera sesión de nuestro ciclo. Los esperamos mañana en el mismo horario para tener la segunda sesión de nuestro ciclo. Una feliz tarde y noche para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias a todos.